104 Lightspeed English. Indeed. But this time I'm going to talk in Spanish. Okay. And you as well, if you want. Or you in English. I'll talk in English. Englishness, yeah. About you. Vale, queremos hacer este vídeo para ver si hay algún estudiante que quiera formar parte del grupo que estamos creando. Estamos creando un grupo de miembros, tanto ingleses, bueno, no ingleses, de, miembros de habla inglesa, como miembros de habla hispana, puede ser de España o de Latinoamérica, o, y de habla inglesa puede ser de el Reino Unido, o de Estados Unidos, Australia, Canadá, sí, también. Exactamente, sí. Y lo que queremos hacer es formar grupos, parejas, para que podamos encontrar a alguien que tenga más o menos tu nivel, y que sean estudiantes serios. Uh-huh. Para luego hablar a través de y Skype. Y luego hacer intercambios por Skype o cualquier otro medio que, que uséis. iTalki o, sí, o hay muchos. Que nosotros usamos Skype normalmente, pero sé que hay otros. Uh-huh. Entonces, si estáis interesados, por favor, podríais mandarnos vuestro email. Uh-huh. ¿A dónde lo pueden mandar, Gordon? Voy a poner la información en los comentarios y en este vídeo. Y esto también lo vamos a hacer con los estudiantes de habla inglesa. Vamos a encontrar estudiantes que quieran buscar estudiantes de español. Simplemente para conversaciones, no tiene que ser nada de gramática ni nada. Uh-huh. Simplemente para una conversación, una amistad quizás. Y, uh-huh. O sea, no hay que dar explicaciones de gramática, uh-huh. Nada difícil, solo... Uh-huh. Pues, o sea, hablar de lo que queráis, del día a día o cosas típicas, o hacer alguna pregunta específica de algo, uh-huh. que queráis. Uh-huh. ¿Algo más, okay. que quieras añadir, Gordon? I'm going to add something in English, okay? Yes. And then you can practice your English listening. What we want to do is we want to unite serious students of the English language and serious students of the Spanish language. I don't mean serious like that. I mean serious people who really want to learn the language. And so we are looking to find people who really do want to learn to speak English well, and to unite them with people who really do want to speak Spanish well. So you do 50-50 split of time speaking in one language and speaking in the other, using Skype or iTalki, or there are many, many other ways of chatting. Y esto se aplica a cualquier nivel. Estamos Ajá. hablando de desde principiante hasta experto, bilingüe. Okay. So sí. Obviously we will respect your privacy. If you give us your information, we won't just be giving no. it out like this. We will unite you with one person, okay? So that and you both will speak to organize what you want to organize, okay? So it'll be very safe. But you'll be linked with people who are very enthusiastic about the language, so it'll be a good help for you, okay? So if you are interested, please send us an email, tell us a little bit about yourself and your level. Yes. Tell us what level and maybe what studies you've done, okay? And we will unite you with the right person for you. Exactamente. Buscaremos a dos personas compatibles en más o menos mismo nivel, y luego a partir de ahí ya es... ya sois vosotros los que decidís pues la hora, el día, ¿vale? Solamente claro. queremos ayudaros a encontrar a una pareja con la que hablar. Uh-huh. Para nuestro grupo de miembros de, uh-huh. okay. de la Speak English y la Speak Spanish. Uh-huh. Entonces, si queréis formar parte de esto que vamos a hacer, pues dejadnos vuestro email y nombre y... como ha dicho Gordon, un poco sobre vosotros sí. y qué nivel tenéis, y haremos lo mismo con los estudiantes de español. Ok. Muy bien. Excellent. Pues muchas gracias por todo. Thank you very much, and we hope to hear from you very soon. Bye. Bye bye.